Mi nombre es Luis José Pájaro Hernández, tengo 27 años, yo soy operario de aseo. Un operario de aseo es el que se encarga de prestar el servicio de recolección de basura, también de barrido, todo el proceso del aseo. Este trabajo uno tiene que estar de chispa. Este es un servicio que no es fácil, pero tampoco es difícil cuando uno lo aprende. Lo más fácil, compactar. Lo más difícil, bueno, es preciso la recolección, pues, porque siempre hay que estar activo, cargando activo a las calles, el tráfico de vehículos. Hay que tener buen estado físico para hacer este trabajo. Tenemos gente muy amable que nos quieren, que nos ven. Niños, ven acá. Señor, el cafecito, el vasito de agua. Hay personas que, bueno, que dejan la bolsa abierta, se riega. De igual manera uno también los instruye. Como decir, señora, la bolsa se amarra para no tener este tipo de percances. Ya la próxima la deja amarradita. Muchos usuarios aprenden. También es importante que los usuarios saquen la basura los días recurridos, debido a que si sacan la basura antes, va a haber reguero en las calles y eso perjudica al medio ambiente y también al aire que respira la comunidad. Un día como hoy, en esta ruta recorremos más o menos como entre 13 kilómetros. Hay más o menos basura, así que calculo unas 13 toneladas. Hoy fue un día ni tan duro ni tan suave. Amo lo que hago, no solamente me gano la vida, sino que también doy un impacto a la comunidad, aporto al saneamiento del ambiente.